Hola. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Benvidos a este seminario Museos, Feminismos e Canon. Bueno, como sabedes, o Museo do Pontevedra nestes momentos está nun momento intenso de reorganización do seu futuro, de reflexión sobre o seu pasado. En este contexto, unha das ideas nas que estamos a traballar é a converter a investigación en centro da actividade do museo. En este sentido, estamos traballando na definición dunha serie de seminarios, encontros e xornadas que xeneren puntos de encontro, puntos de debate, puntos de discusión entre distintos profesionais que traballan alrededor destes temas, coa intención de poder ter unha mirada plural, unha mirada máis ampla, de ter acceso a traballos de referencia que se están realizando en diversas temáticas de interés para o propio Museo de Pontevedra. Neste sentido, a xornada, o seminario de hoxe ten que ver coa reflexión sobre a idea de museo dende o punto de vista feminista, de entender dende o feminismo que o museo é un dispositivo entendido ou orientado hacia a producción de coñecemento, a reproducción de sentido e a legitimación de moitas relacións de poder. Neste sentido, contamos hoxe coa participación dun conxunto de profesionais moi importantes que están a realizar investigacións moi profundas e moi interesantes sobre este aspecto que nos poden ilustrar a tratar de definir ese museo a cara ao que queremos avanzar. Tendes na documentación pouco que vai a ser a estrutura destas jornadas e un pouco a biografía das persoas que hoxe van a estar aquí con nós, as que lle agradezo infinitamente que aceptaran a nosa invitación para vir ao Museo de Pontevedra a compartir todo o seu coñecemento experto e as súas experiencias. Iniciaremos esta sesión coa conferencia Museos, Museos, Museos desde o Feminismo, que será impartida por Lourdes Méndez Pérez, que teño aquí a meu carón, catedrática de Antropoloxía de Arte da Universidade de Vigo. Estaba vendo profesores da Universidade de Vigo. Esa me saiu directa. Culpa de Carmen, que había aí. Vale. Tendes aí, non vou entrar para non cortar tempo a discusión e ao debate. Seguirá despois a conferencia Unha mirada crítica aos museos arqueolóxicos, unha reflexión desde a arqueoloxía feminista, a cargo de Lourdes Prados Torreira, catedrática de arqueoloxía da Universidade Autónoma de Madrid. E continuará despois Concha Lomba Serrano, catedrática de Historia da Arte da Universidade de Zaragoza, coa conferencia As artistas nos relatos museográficos. E finalizaremos cun debate Ideas para o Museo Feminista, na que participarán as tres investigadoras que acabo de comentar, coa moderación de Fátima Braña, profesora de Antropoloxía Social, neste caso sí, da Universidade de Vigo. Espero que entre todos poidamos ter unha discusión intensa e activa e proactiva sobre este tema, que é un tema crucial que, dende a chegada da dirección ao museo, se converteu nun eixo principal que ten que articular moitas das discusións que se xeneren no futuro e trazar unha folla de ruta do que debe ser a xeración de novos relatos e de tratar de facer un museo máis democrático, visibilizando a unha parte da sociedade que estivo a marxe dos discursos museísticos ata moi pouco tempo. Sen máis, agradezo-vos de novo a vosa presencia e deixo-vos xa coa primeira das nosas conferenciantes. Grazas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y os pido disculpas por hablaros en castellano. Mis padres eran de Lugo, pero mi bilingüismo es pasivo. O sea que cualquier intervención, pregunta que tengáis, no tengo ningún problema porque entiendo y leo el gallego, pero desgraciadamente no lo hablo. Dicho esto, cuando Agar
tuvo la amabilidad de invitarme a este curso, le propuse pensar desde el feminismo, una institución clave de la modernidad occidental, pensar la institución museo, sin perder de vista sus diferentes declinaciones de arte, de etnografía, de artes y tradiciones populares, de la ciencia, de la tecnología, de las ciencias naturales, de todo un conjunto de institución museo declinada en diferentes ámbitos. Y cuando ya se lo había dicho, me di cuenta de que de mi atrevimiento, ya que no siendo el museo mi campo de estudio, solo puedo reflexionar sobre esa institución fundamentalmente como usuaria y en especial como interesada por aquellos que están dedicados a las bellas artes, al arte contemporáneo y a la etnografía. Me atreví a hacerle esta propuesta porque considero que sea cual sea la declinación de la institución museo que queramos analizar, la problemática de fondo es la misma y concierne a la existencia de un sistema de clasificación, valoración y jerarquización de los objetos y de las obras que, y siempre lo olvidamos, también clasifica, valora y jerarquiza a las personas que las han producido. Es ese sistema cuyos fundamentos remiten a un orden sociosexual de larga duración, a un orden racial de larga duración, el que la institución museo asume, legitima y transmite a un usuario, a un público heterogéneo, a través de colecciones, de exposiciones y de programaciones. Reconocer esto significa insistir en que cada época organiza el conjunto de representaciones artísticas, etnográficas, de artes y tradiciones populares, de lo que queráis, según un sistema institucional de clasificación y que las personas tenemos muchísimas dificultades para pensar otras diferencias que las que el sistema de clasificación hegemónico nos propone. Parafraseando a una gran antropóloga ya fallecida, Mary Douglas, y a su texto «Cómo piensan las instituciones», hay un capitulito que os recomiendo, que es maravilloso, que se titula «Las instituciones no tienen cerebro». Y señala automáticamente, pero utilizan el de las personas que trabajan para ellas. Y creo que eso es importante tener en cuenta. No es de extrañar que hoy estemos aquí reflexionando sobre esta cuestión en un momento en que, una vez más, la institución museo está en crisis. Atrapada entre programar eventos que atraigan al mayor número de visitantes posibles, lo que contribuiría, si son de pago, a hacer caja y a legitimar su existencia y a crear la ilusión de una democratización del arte y de la cultura, y la dificultad o la falta de voluntad de reflexionar en profundidad sobre los efectos del sistema al que acabo de aludir. La institución museo intenta reinventarse y tiene, al igual que el feminismo y casi al igual que la antropología y que la historia del arte, una historia de 200 años. La institución se ha dotado de un órgano que seguro que todas y todos conocéis, que es el ICOM, ese Consejo Internacional de Museos, que cada cierto tiempo y siempre al filo de una crisis propone una nueva definición de lo que es un museo. He aquí la última, que entiendo yo, y no me peguéis, es casi una entelequia. Un museo, dice el ICOM, es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abierto al público, accesible e inclusivo. El museo fomenta la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Preciosa definición. El problema es hacia dónde va, para qué y cuáles son las prácticas que esto genera. Desde mi punto de vista, es difícil de superar el buenismo políticamente correcto de esa definición, en la que además, y se nos olvida siempre, resuenan ecos de los debates sobre la democracia cultural versus democratización de la cultura iniciados en la UNESCO en su reunión sobre los derechos culturales como derechos humanos allá por 1968.
Desde finales de los 70, de hecho, ese tipo de debates en los que se va a optar por algo que a mi entender es problemático, por definir la cultura desde el derecho, es decir, definir la cultura como la posibilidad de dar la posibilidad a la comunidad de participar en, con lo cual soslaya absolutamente una serie de cuestiones políticas de fondo. Hay más, si en el debate surge, será interesante abordar esto. Sea como sea, desde finales de los 60, lo que en la época se va a denominar acción cultural, se configura nacional y supranacionalmente en el marco de una encrucijada histórica en la que fueron centrales las problemáticas inherentes a la mundialización y al peligro de homogeneización cultural, la voluntad política por potenciar lo que institucionalmente se va a entender por arte y por cultura, la opción por conservar y restaurar el patrimonio de cada Estado, la democratización del arte y la necesidad de apoyar la creación de productos culturales y de difundirlos nacional e internacionalmente. La vía abierta por esa acción cultural se va a plasmar, llegados ya a los 80, en el diseño de una política cultural autonómica, estatal, europea, que va a orquestar, y creo que la cosa ha ido increchendo desde entonces, la emergencia de unos estados culturales que engloban en su imperio a un tiempo las diversiones de masas y las obras del espíritu. Es lo que ya en los 60 De Vogue había teorizado en la sociedad del espectáculo. Es en el marco de esos estados culturales donde la institución museo conoce un crecimiento sin precedentes, llegándose a inaugurar un museo al año, sin que eso signifique que sean, retomando la definición del ICOM, accesibles, inclusivos y que fomenten la diversidad. Como ejemplo, fijaros que en España, entre 1986 y 1997, el Reina, luego Reina Sofía, la franquicia del Guggenheim en Bilbao, el CEGAC, el MACBA, el IBAM, el CAC y ya en el siglo XXI el MUSAC y en Vigo el Marco. Tenemos una explosión de la institución museo en su declinación arte contemporáneo que da mucho que pensar. De hecho, y volviendo a el buenismo políticamente correcto de la definición del INCOM, ¿qué habría que hacer para realmente llevarla a cabo? ¿Qué significa fomentar la diversidad? Si, como afirma el ICOM, el museo investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, la pregunta que debemos formularnos, sea cual sea el tipo de museo, es ¿desde qué perspectivas, con qué objetivos y con qué resultados? Un museo, lo sabéis muchísimo mejor que yo, lo que hace, o lo que es, entiendo yo, en primer lugar, es o se encarna en ciertos objetos, en un lugar y en una historia. Es, de alguna manera, el cruce de un cierto espacio en un cierto tiempo. El mundo de los objetos es inmenso. Empecemos, por lo tanto, por esa inmensidad del mundo de los objetos y pensemos en los de arte, en los etnográficos, en los de artes y tradiciones populares, y recordemos también que la base de la jerarquía entre esas artes no occidentales y las occidentales se va a encontrar en la asunción de la universalidad de una tradición estética occidental que divide los objetos en cuatro grandes categorías, como recordaba hace años ya el antropólogo James Clifford. Esas categorías son la categoría arte, la categoría cultura, la categoría no arte y la categoría no cultura. La categoría arte va a designar a las obras originales y singulares que interesan a conocedores, museos y mercado del arte. La de cultura, a las producciones colectivas tradicionales, cultura material y artesanía, que interesan a los museos etnográficos o a los de artes y tradiciones populares. La de no arte, a los artículos comerciales reproducidos en serie, y la de no cultura, que a mí siempre me ha fascinado, a las falsificaciones.
a las invenciones, a los objetos que se ubican en algunas ocasiones en los museos tecnológicos. Esas cuatro categorías iluminan tanto el funcionamiento del campo artístico en nuestras sociedades como el incremento de museos que adquieren y exhiben todo tipo de artilugios. Es como una especie como de agujero negro. Se van depositando objetos y ahí se quedan. Pero, mientras que identificar los objetos del no arte y la no cultura parece relativamente simple, ¿qué es lo que implica identificar un objeto como objeto de arte? Esa es la pregunta del millón. Implica fundamentalmente un complejísimo proceso de diferenciación. Para que una estatua, para que una pintura, para que un grabado, poner todo lo que queráis, sea de arte, se requieren dos condiciones que en apariencia, solo en apariencia, son contradictorias. Hace falta que se vea como un producto de arte y no como una simple imagen de la que solo se juzga el saber hacer. Y hace falta también que se perciba otra cosa que el producto del arte. Es decir, no es suficiente, recuerda Rancière, para que haya arte, que haya pintores o músicos o bailarines o actores. Para que haya arte, hace falta una mirada y un pensamiento que lo identifique. Y aquí venimos al núcleo duro del problema desde mi punto de vista. La mirada y el pensamiento al que Rancière se refiere es la estética. Es la estética, ciencia normativa o pretendidamente tal, la que deviene régimen de identificación del arte. Es una mirada y un pensamiento que pasa por alto a las artistas y a sus obras, a los llamados primitivos en su día, hoy étnicos, y a las suyas, y que cumple una función legitimadora del arte, puesto que quien dice arte designa generalmente una obra que posee valor estético, una obra legitimada por una estética coherente y defendible, una obra a la que las personas autorizadas le reconocen valor estético, una obra presentada en un lugar apropiado. Y si ya aterriza en un museo, ya es la sacralización. Y es ese lugar apropiado, en el caso de los objetos con valor estético, el Museo de Arte, esa institución Museo de Arte. Los museos, recordaba quien durante más de dos décadas, por lo menos, fue el conservador de uno de los museos etnográficos más dinámicos de Europa, el Museo de Neuchâtel, recordaba, nos decía, que los museos son como un diccionario en el que los objetos son las palabras. Nuestro trabajo consiste en contar una historia. Cuando afirmo que para mí un museo de etnografía debe ser un lugar de deconstrucción cultural, quiero decir que, ante todo, debemos buscar a saber cómo reflexionamos, descubrir cómo construimos nuestros estereotipos, cómo construimos nuestras ideologías. Solo así, decía Enard, podremos por fin comprender cómo hemos mirado a los otros y, en lo que aquí nos interesa, cómo hemos mirado a las mujeres, a sus obras, a sus producciones a lo largo de la historia. En lo que el conservador incide es en que los museos producen un conocimiento que se hace eco de otros conocimientos. Se hace eco de la historia del arte, se hace eco de la antropología, se hace eco de la tecnología, es decir, se hace eco de un conjunto de conocimientos que no son neutros ni en términos de sexo ni en términos étnicos. Conocimientos que se han ido construyendo a lo largo de la historia occidental de una determinada manera y valorando y jerarquizando a mujeres, a otros, a primitivos, a lo que queráis, de una determinada manera. En lo que no incide, sin embargo, la propuesta que nos hace Enard es en que la historia que el museo cuenta a través de eso que él llama objetos-palabras, siempre, personalmente he dudado de la conveniencia de utilizar, aunque solo sea metafóricamente, esta idea del objeto como palabra, esa historia, decía, tiene una dimensión visual,
sobre la que conviene reflexionar y sobre la que conviene reflexionar desde una perspectiva feminista. Cuando visitamos un museo, el que sea, lo que hacemos es mirar, fundamentalmente. Por mucho que se nos acompañe con folletos, con explicaciones, es la mirada la que está ahí. Los objetos, miramos los objetos expuestos, miramos las obras, apreciamos sus cualidades formales, a veces nos interesamos por la autoría de tal o cual obra, pero sistemáticamente olvidamos que la visión, producto de la mirada, no es un simple barrido óptico. Presupone un pensamiento que a su vez presupone conceptos. Ese pensamiento que orienta las colecciones, las exposiciones y las programaciones museísticas debería de ser objeto de un análisis feminista, ya que conocerlo iluminaría los por qué y los cómo de cada colección, de cada exposición y de cada programación. En efecto, todo museo adquiere obras, crea colecciones que primero ordena y luego exhibe, a través de las que cuenta una historia, la del arte, la de la cultura, la de la ciencia, la que queráis, apoyándose en un saber o en unos saberes científicos sociales cuyos sesgos etnocéntricos, androcéntricos y de clase, algunas autoras y autores empezaron a denunciar a finales de los 60 del siglo XX. Para pensar desde el feminismo la institución museo, hay que examinar qué entramado clasificatorio subyacente, haciendo emerger sus implícitos estético-artísticos, sus sesgos étnicos, raciales, de clase, de sexo-género y sus consecuencias para quienes fueron categorizados como otros y, en especial, en lo que aquí me interesa, para las mujeres y para sus obras. Y hay que hacerlo porque, como ya he dicho, sea etnográfico, antropológico, arqueológico, de lo que queráis, todo museo asume, y desgraciadamente no suele cuestionar, un complejo sistema clasificatorio que le permite diferenciar, ordenar, jerarquizar y excluir categorías de objetos, de técnicas y de productores. Un sistema clasificatorio que estructura la institución y que, en lo referido al arte, se fue configurando al hilo de las funciones atribuidas al arte y a los artistas por los filósofos ilustrados, de las ideas que tenían sobre sus dimensiones políticas, éticas y educativas, sobre lo que significaba ser hombre y ser mujer, ser civilizado o ser bárbaro. Todo esto, unido al desarrollo de la estética como régimen de identificación del arte y, en lo que refiere a los museos etnográficos, unido a una antropología que legitimó categorías como objeto etnográfico o arte primitivo, todo eso está presente en el campo artístico occidental y en la institución museo. Lo que a mí me gustaría que sucediera, y que creo que estamos todavía lejos de conseguirlo, por eso la lucha feminista no es un sprint, es una maratón, lo que desde el feminismo se pretende es, en lo que respecta a las artistas y a sus obras, el Museo de Arte revise críticamente esos sistemas que hasta la actualidad le permiten legitimar su exclusión y que diseñe una auténtica política cultural feminista. Si hoy debatimos aquí sobre la institución museo desde el feminismo, es porque no podemos aceptar, ni como ciudadanas, ni como usuarias de los museos, y mucho menos si participamos en la institución, ni como teóricas que investigamos en el marco de las diferentes disciplinas, no podemos aceptar, considero, que la institución museo asuma una política cultural avalada por el Estado o por el gobierno autónomo de turno o por la Unión Europea, me da exactamente igual, que no tenga en cuenta los efectos de la revolución teórica política feminista que se viene fraguando desde los 60 del pasado siglo. La política cultural que tengo en mente debe cuidarse muy mucho de devenir mujerista, es decir, de reducir a las artistas a la categoría mujeres, puesto que esa estrategia no solo deja intacto el sistema clasificatorio al que acabo de aludir, sino que lo refuerza. Lo que dicha opción fomenta es el incremento de exposiciones de mujeres artistas, artificialmente aisladas de sus contemporáneos, a partir, por ejemplo,
de sacarlas de los fondos de la colección de cada museo. Y tras el evento, desgraciadamente, las aguas vuelven a su cauce, puesto que el acto expositivo en sí no desafía las categorías clasificatorias vigentes en la sociedad y en el arte. Buen ejemplo de esto último, a mi entender, fue la exposición que el Prado dedicó en 2016 a la pintora flamenca del siglo XVII, Clara Peters. En sus casi 200 años de existencia, como bien sabéis, fue la primera exposición individual que el museo dedicaba a una artista. 2 años después, cuando este museo celebró su bicentenario, entre las 8 exposiciones programadas, una, Historia de 2 pintoras, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, permitía a la institución cubrir el expediente Mujeres Artistas y seguir a lo suyo. Una a lo suyo que concierne a los efectos del sexo de las producciones de obras de arte sobre su legitimidad y reconocimiento en la institución Museo de Arte y también a la composición del público que accede al museo. Os voy a intentar explicar esto último porque yo creo que, a ver, me suelo cabrear fácilmente. Ahora sí que estamos en confianza, tengo muy mal carácter. Y hay cosas que me enervan particularmente, sobre todo cuando lo que se nos vende es otra cosa. Entonces me vais a permitir lo siguiente. Y es esta referencia al público así metida un poco... tap. A ver, no sé si recordáis si llegaste a ver o llegasteis a ver o no. El monográfico que El País Semanal dedicó a los 2 siglos del Prado. Os lo voy a recordar porque realmente merece la pena, sería objeto de una interesantísima tesis doctoral. Ese monográfico ilustra una situación que a finales de los 60 Bourdieu y Darbel analizaban en un texto famoso sobre el amor al arte, en una gran encuesta que hicieron sobre el público que visitaba los museos de arte en diferentes países europeos. En el caso de España, la encuesta concernió al Prado, al Museo del Pueblo Español, al Museo de Arte Moderno y al Museo Picasso. La encuesta que en su día realizaron retenía las variables de clase social y nivel de estudios y no así la de sexo, que como otros y aún hoy se sigue haciendo, otros autores, ambos autores naturalizaban en vez de sociologizarla. Concluía la encuesta que, les cito, la sacralización de la cultura y del arte contribuye a consagrar el orden social, mostrando los museos en cada detalle de su morfología y de su organización su verdadera función, que es la de reforzar en los unos el sentimiento de pertenencia y en los otros el sentimiento de exclusión. 1969 estamos hablando. Sentimientos de pertenencia, sentimientos de exclusión, no solo de cara al público usuario, sino también a quienes están en los museos. ¿Qué obras? ¿Qué artistas? ¿De qué manera? ¿Quiénes pertenecen y quiénes no? ¿Y por qué? Por razones, y vuelvo o llego al monográfico, que sé que estáis impacientes, y os vais a, no sé si reír o llorar, tenéis la doble posibilidad o las dos juntas. Por razones que no se explican, en ese monográfico, para rendir un homenaje heterodoxo, les cito, os juro que son citas, que no he inventado nada, no tengo imaginación suficiente. Para rendir un homenaje heterodoxo al museo, tuvieron, cuando preparaba la conferencia pensé, tuvieron la idea, y luego me retracté, y digo, no, tuvieron la ocurrencia de, cito, invitar a 10 personajes de distinto y distinguido pedigrí, colarlos en el Prado y dejarlos solos con su obra favorita, de noche y en el museo desierto, y que luego contaran su experiencia. La intención final, contrastar esa forma inhabitual de contemplar el arte, solitaria y serena, con el ruido y la furia del tumulto contemporáneo en los museos. Yo no daba crédito, por diferentes motivos. Más allá de lo que da que pensar que un museo de titularidad pública, buque insignia estatal del arte, se preste a semejante experimento, lo que interpela es tanto la intención final de la ocurrencia
como el elitismo cultural que demuestra la selección de personajes. No os los voy a citar, los podéis buscar perfectamente. Van de Vargas Llosa a una youtuber. Tenéis un poquito de todo, como en botica. El experimento contrapone contemplación estética desinteresada de obras por personajes que forman parte de la élite cultural y el hipotético ruido, tumulto y furia de unos visitantes indiferenciados que jamás disfrutarán de semejante experiencia. El experimento es, en términos burdiosianos, si se me permite el palabra, la expresión más cutremente encarnada de la ideología carismática del arte y de la distinción. Algo que, si cabe, se hace todavía más patente en la crónica firmada por un columnista habitual del País, Juan José Millás, cuyo título ya es todo un poema: Perdido en la multitud estaba el pobre, habiéndosele encomendado fundirse con la masa. Y entonces él nos cuenta algunas perlas, Hay muchas personas que, pese a hallarse dentro, continúan fuera. Lo aprecias en sus rostros vacíos de emoción. Existe también esa tipología de visitante eléctrico al que con la entrada le deberían de ofrecer un ansiolítico. Os juro que, o sea, 2019, abunda el tipo de visitante que necesita rentabilizar a cortísimo plazo el precio de la entrada. Los del experimento no pagaron, claro, no solo tuvieron el Prado para ellos, sino que además, en fin, paso. El público en general tiene poca paciencia, escribe Millás. Se detienen unos instantes frente a un lienzo a la espera de que les diga algo. En fin, eso es lo que tenemos. ¿Para qué proseguir? Todo un monográfico en el que brilla por su ausencia la reflexión sobre qué es un museo como el Prado, sobre su utilidad, sobre sus colecciones, sobre la presencia o ausencia en ellas de obras de artistas mujeres, sobre si exhiben o si están, según nos explica el firmante de un reportaje muy bonito en ese mismo monográfico, que se titula En las tripas del museo y que nos habla de las canalizaciones y las tuberías y demás, y nos dice, igual están en el Prado oculto, ese conjunto de obras no expuestas que duermen en los depósitos del edificio Villanueva. Un monográfico que justifica la inclusión de los museos en las visitas turísticas, no por amor al arte, no por defensa y conservación del patrimonio, no por haber desarrollado una política cultural en consonancia con el objetivo de fomentar el conocimiento y democratizar el arte, que es lo que se nos dice todo el rato a los usuarios, sino para resolver sus problemas económicos, ya que, y cito a otro gran e ilustre esteta que participa en este monográfico, ningún museo del mundo podría subsistir sin tener sus salas repletas de visitantes como una discoteca. Fin de la cita. Y a la pregunta, ¿para qué sirve un museo? Este especialista en estética, de reconocido prestigio, como se dice, responde: sirve como depósito del pasado. Es uno de los lugares donde puede explotarse lo que los humanos han deseado o sabido sobre su existencia. El museo encierra la sabiduría de los muertos, tan esencial para nosotros como la enseñanza de nuestros padres. El pasado, los humanos, la sabiduría de los muertos y la de las muertas. ¿Qué sucede con ella en los museos de arte, en los etnográficos y en todos los demás? ¿Qué engloba la desencarnada categoría humano a la que se refiere el esteta? Y si los museos sirven como depósito del pasado, se me ocurren varias preguntas, y seguro que os ocurren a todas las que estáis aquí. ¿Del pasado de quiénes? ¿Qué lugar ocupan las mujeres y sus obras en ese pasado? ¿Forman parte de las colecciones de los museos? ¿Se adquieren y se exhiben? ¿Y si se hace, utilizando qué criterios? Pequeño recordatorio de teoría feminista y los posibles efectos prácticos de las intervenciones feministas. No me voy a extender para nada, voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. No me voy a extender en algo que las historiadoras feministas del arte analizaron hace más de 50 años, pero sí quiero incidir en los siguientes datos. El artículo de Nocklin, famoso, ¿Por qué no ha habido nunca grandes artistas mujeres? 1971.
En ese artículo, tras mostrar que el arte no es una actividad libre y autónoma de un individuo, sino que se inscribe y está condicionado por instituciones sociales específicas, desde los sistemas de patrocinio a las persistentes mitologías en torno al artista como un varón dotado de genio creador, proponía Nocklin en 1971 rescatar a artistas ignoradas e infravaloradas por la historia canónica del arte, trabajo indispensable para dar forma a un nuevo modelo de práctica museística y curatorial. En la época probablemente tenía razón. Ahora pienso que es algo que nos está jugando una mala pasada. Podremos debatir de ello, espero. Años después, 10 años, tampoco muchos más, otras dos grandes historiadoras feministas del arte, Parker y Pollock, afirmaban que el estereotipo de lo femenino, acordaros del sistema clasificatorio con el que empezaba esta intervención, ese sistema clasificatorio, el estereotipo de lo femenino ocupa en él un lugar central. Y, decían estas autoras, ese estereotipo de lo femenino que representaba a las mujeres como carentes de creatividad y sin nada que aportar al arte, estructuraba la historia del arte como disciplina. Insistían, denunciaban, 1981. Para ellas, esto significaba que el combate no consistía en incorporar a las artistas y a sus obras a una historia del arte androcéntricamente, ni, añado yo, a los museos del arte, sino que consistía en impugnar dicha historia, en escribir otra, en intentar realmente transformar ese sistema clasificatorio. Y es en esa línea en la que pocos años después proponía Pollock su concepto de intervención feminista. Una intervención feminista conlleva, nos explica ella, examinar las nociones dominantes de arte y de artista, desmontar el mito del artista que la historia del arte presenta como hombre universal desclasado, las ideas sobre la naturaleza individual de la creatividad, reconocer que existen relaciones de poder no solo entre los sexos, sino entre personas del mismo sexo, que siempre se nos olvida también, visibilizando los mecanismos de poder y el cómo se construye socialmente la diferencia sexual y el papel de las representaciones culturales del ser hombre y del ser mujer, el papel que esas representaciones juegan en esa construcción. Y, por último, redefinir las teorías y los métodos con los que estudiamos las obras de arte. En síntesis, para Pollock, una historia social y feminista del arte no consiste en rescatar y compilar nombres de artistas, lo que, con una persona con la que llevo muchos años trabajando en este tema, Xavier Araquistain, que algunas personas conoceréis, comisario de arte feminista, para Pollock decía, una historia social y feminista del arte no consiste en rescatar y compilar nombres de artistas, es decir, en establecer listines telefónicos, iniciativa muy acorde con las políticas culturales liberales que ayudan a amordazar al feminismo, sino que consiste en desafiar el canon de la historia del arte, puesto que es él el que legitima, de forma retrospectiva, y el que confiere autoridad. La canonicidad de la que hablan estas autoras, de la que habla Pollock en todo caso, remite a la supuesta calidad intrínseca de una obra por el hecho de formar parte del canon, y el estatus que adquiere lo adquiere por pertenecer al mismo. Ya veis, pescadilla que se muerde la cola. Extenso programa, sin duda, el que en 1988 proponía Pollock. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? Cuando se sabe que las mujeres y los primitivos y los productores de objetos artesanales, para seguir pensando en todas las declinaciones de la institución museo, han sido sistemáticamente excluidos de los discursos hegemónicos que han construido las principales teorías de la historia del arte, de la antropología, no sé si de la arqueología, luego Lourdes nos contará, pero me temo que también. Dos disciplinas, en el caso de las que controlo un poquito, antropología e historia del arte, cuyos respectivos campos de conocimiento dicen y ocultan cosas sobre las mujeres y sus obras y sobre los primitivos y las suyas. Salvo excepciones, los análisis de las teóricas feministas, sus reflexiones, sus propuestas, no están calando en la institución museo, sea cual sea su declinación.
Y lo afirmo para que no confundamos puntuales lavados de cara, y vuelvo a lo mismo, por ejemplo, exposiciones temporales sobre artistas mujeres, cursos esporádicos sobre género, a veces incluso sobre feminismo, con acciones estructurales como la que voy a describir y que se prolonga hasta la actualidad. Tuve la suerte hace años de conocer a una persona que considero, igual me equivoco, que realmente ha sido capaz, no sé en qué acabará la cosa, de llevar a cabo una auténtica intervención feminista en un museo, que es un museo de arte. Me estoy refiriendo a Frances Morris. En 2010, Frances Morris, que en la época era directora de la colección de arte internacional de la Tate Gallery, el museo de arte contemporáneo más visitado del mundo, reconocía que en lo que concierne al siglo XX, la colección de la Tate estaba androcéntrica y racialmente sesgada. Corregir ambos sesgos dependía de que la intervención feminista y antirracial de Frances Morris y de su compañera de trabajo, Anne Gallagher, fuera aceptada como una mediación autorizada por quienes, al igual que ellas, tenían voz y voto a la hora de tomar decisiones de envergadura dentro de la institución. Ambas profesionales, conscientes de que la narrativa de la Tate, en esa narrativa, a las artistas y a sus obras se les habían adjudicado los márgenes, impulsaron un proceso de redefinición muy simple, terriblemente simple, pero tienes que pensarlo. ¿En qué consistió ese proceso de redefinición? En recontextualizar a las artistas y a sus obras. Fueron ellas las que contribuyeron a establecer los criterios que afectaron tanto a la exhibición de obras que ya poseía la Tate como a la adquisición de obras producidas por artistas contemporáneas. Vamos a empezar, si os parece, por los criterios de exhibición de las obras, que son terriblemente importantes en cualquier museo, como bien sabéis. Obras que ya formaban parte de la colección. Por inocuo, como os decía, que pueda parecer, toda intervención feminista, entiendo yo, debería plantearse como prioridad actuar materialmente, ya que, aunque a menudo lo olvidemos, gracias a esa actuación, lo simbólico se va a ver transformado o al menos sustancialmente alterado. Porque pienso así, no me extraño, la primera vez que le oí a Frances Morris, no me extraño oírle decir que estaba terriblemente satisfecha por haber alterado el contenido de la galería más emblemática de la colección de la Tate, visitada por personas de todo el mundo, incorporándole obras de las grandes artistas del siglo XX. Es una chorrada, pero funciona. ¿Tenemos las obras? Vamos a exhibirlas realmente en el espacio más emblemático de la Tate. Vamos a conseguir que la circulación de todo el público usuario pase por ahí. No me digo, es pensarlo. O sea, es pensar la intervención feminista de una determinada manera. La Tate ya poseía esas obras en su colección y ya las exhibía, no estaban en los sótanos, para nada. Pero ni lo hacía en esa galería emblemática, ni las enmarcaba dentro de los grandes movimientos artísticos del siglo XX. Es este tipo de intervención feminista que yo creo que es aplicable en cualquier museo de arte, en cualquiera. Creo que es un excelente modelo de actuación, al menos por tres motivos. Porque incorpora a las artistas y a sus obras a los movimientos de los que han formado parte. Porque anula la relevancia material y simbólica del sexo de quien produce la obra. No olvidemos que se nos sigue vendiendo que el arte no tiene sexo. Y se nos sigue olvidando que sí, el arte no, pero los artistas sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y en tercer lugar, porque ofrece al público, porque ofrece a ese usuario, a mí, a ti, a cualquiera, una narrativa sobre el arte más veraz y más acorde con la complejidad del campo artístico del siglo XX o del XIX o del XVIII, del que sea. En enero del 2016, Morris fue nombrada directora de la Tate Modern y el 17 de junio inauguró la ampliación de la institución, que aumentaba un 60% su espacio expositivo. Creo que aquí vais a estar en eso dentro de poco. Explica en una entrevista que cuando en 2000, año en el que empezó a trabajar en la Tate, ella,
el 17% de las obras de la colección eran de artistas mujeres, 16 años después, los 16 años que ya llevaba ahí, el 50% de las salas destinadas a exposiciones individuales acogían obras de artistas mujeres. Eso es un logro importantísimo. ¿Magia? No. Intervención feminista, perspectiva clara, saber qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Intervención feminista, nada de performance de bla, 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 nada de lavado de cara de la institución, sino una intervención de largo alcance, con perspectiva teórica y con, y no lo olvidemos porque es importantísimo, presupuesto. Hay que invertir, hay que distribuir de otra manera. Presupuesto, por lo tanto, que se invierte también en adquirir obras de artistas mujeres y advertía Frances que, y es interesante por lo menos como reflexión, lo único que no se podía controlar era la composición por sexo de las donaciones recibidas. La cuestión de las donaciones es una cuestión importantísima. ¿Qué haces con eso? ¿De qué manera lo exhibes? ¿Con qué criterios? Es algo que te viene dado. Explica Morris que a medida que se construía el nuevo edificio, los comisarios, con el apoyo de nuestros magníficos comités de adquisiciones, han construido la colección. El 75% de las obras que se exponen se han adquirido desde el 2000, producidas por artistas, y aquí está otro aspecto importante, de más de 50 países y con más obras de artistas mujeres. En lo referido a las artistas y sus obras, el lema de la Tate Modern, el arte cambia, nosotros cambiamos, está dando frutos feministas. No sabemos durante cuánto tiempo va a seguir, pero en todo caso, hoy por hoy está así. Voy a ir acabando. Desgraciadamente, no podemos decir lo mismo en lo que respecta a los museos de arte y de arte contemporáneo del Estado español, que a lo que más llegan, generalmente, lo siento, en torno al mes de marzo, es a la práctica del mujerismo y o a desactivar el feminismo, estetizándolo con exposiciones, y perdón otra vez, pero es que me viene bien, como la dedicada en el CEGAC actualmente a la exposición de los pósters portfolio de las Guerrilla Girls. No quiero acabar sin mencionar algo que para el debate podremos retomar, si os parece, y es la existencia, desde el 2010, de, con lo que hace más sangrante todavía lo que estoy explicando, creo, de un proyecto subvencionado que se titula Género y Museos, y en el que colaboran desde el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense hasta el Prado, el Arqueológico Nacional, el Museo del Traje, el Reina, la Red Estatal de Museos Españoles, y nos dicen para cumplir los objetivos de democracia e igualdad. Fin de la cita. Museos con itinerario de género, sea eso lo que sea, que nos dicen están destinados a apreciar las colecciones desde una perspectiva incluyente. No se sabe de qué, o yo por lo menos no sé de qué. Si todo museo, y acabo, es un archivo de la historia, del arte, de la etnografía, de las artes y tradiciones populares, de la ciencia, hay que reconocer que como institución clave de la modernidad occidental, lleva más de 200 años produciendo formas selectivas de memoria, de pensamiento y de conocimiento sobre unos otros primitivos o mujeres, sobre sus hipotéticas esencias y sobre sus obras. Hay que reconocer también que el mujerismo ha triunfado o lo está haciendo, lo que significa que estamos aún lejos de diseñar una política cultural feminista. Y, por último, me gustaría también que pensáramos un tema que es muy espinoso, que es muy complicado, que pensáramos que las luchas por el reconocimiento emprendidas gracias a los movimientos antirracistas y feministas, por esos múltiples otros, por luchas totalmente legítimas, obviamente,
Esas luchas pueden acabar siendo contraproducentes en la medida en la que se presentan o se prestan mucho a interpretarse como reflejo de la diversidad. Es decir, se permite una pequeña ventana de inclusión, pero no cambia la estructura. Y ya estamos cumpliendo democratización del arte, de la cultura y además diversidad. Como tenemos todo el rato para discutir, espero no haberos aburrido demasiado y muchísimas gracias.